María y sus tres niños se levantaron en medio de la noche. Aunque el frío no era una constante en ese clima de la zona, un escalofrío recorrió su cuerpo y un presentimiento se apoderó de su mente al creer oír un silbido de muerte en el aire. Esa sensación no la dejó dormir tranquila y rápidamente pensó en su marido. Días atrás, su esposo se había ido junto a otros hombres de su comunidad mezquita a buscar oro de manera artesanal a orillas del río Coco, ese bello y extenso cuerpo de agua que se serpentea toda la geografía de Nicaragua y la separa casi a la perfección de la frontera con Honduras, se convirtió en testigo mudo de una masacre. Cuando Juan se despidió de María, le prometió que regresaría antes del 24 de diciembre para estar junto a ellas y sus hijitos en los últimos días del año. Sin embargo, el destino era otro. Sería un destino amargo que los dejaría sumergidos en la desgracia y la tristeza. Y a pesar del paso del tiempo, son hoy el reflejo de una guerra injusta que cercenó las dos piernas de Juan, quien de no ser porque se hizo el muerto cuando fue impactado por una granada y arrojado a una fosa común por guerrilleros, hoy su historia sería cuestión del olvido de lo que aconteció la noche del 23 de diciembre de 1981, cuando el ejército sandinista desplazó a unos 8.500 indígenas de sus comunidades a orillas del río Coco y se reasentó en 5 campamentos a fin de evitar que brindaran apoyo logístico a la contra, sus enemigos sustanciales, sometiéndolos así a tratos crueles e inhumanos que al presente siguen sin ser condenados. Estaba mi esposa, mis hijos, entonces a la noche, dice que a las 2, a las 4, ya estaba empezando la acción más, estaba en acción más los militares, entonces dijeron, bueno, ya vamos a empezar a matar. Entonces dicen que llevó al potrero unos 20. En nuestra raza, mis quites, varón, le hicieron hoyo, ellos mismos hicieron el hoyo, y entonces lo mataron, pues. Le daba sol en la oreja, pa, 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 a cada uno. Uno estaba ya vivo, y así enterraron, pues. Un señor, solo un señor fue que sacó de ahí. Era mestizo, él hablaba bien el español, entonces le dijo que él no tenía problema, que él estaba trabajando en, ¿cómo se llama? Cefat. Era un guachimán que no sabía nada y por qué me va a matar. Y era mestizo, él hablaba mezquite, el español bien español. Entonces, bueno, te voy a sacar, usted va a enterrar todo esto. Sacar a la pala y enterrar, entonces la gente todavía uno no estaba muerto, estaba quejando, entonces así pues echarlo. Tanto para quienes estuvieron en contra de la Revolución Popular Sandinista como parte de sus simpatizantes, el trato a los mezquitos encarnado por la saga conocida como La Navidad Roja de Diciembre en 1981 representa una mancha negra en el legado del periodo de una vergüenza que atestigua que los indígenas en Nicaragua siguen viendo cómo sus derechos son pisoteados por el régimen que hoy gobierna. En tanto, los sandinistas excusaban esta masacre alegando que pretendían proteger a los indígenas que estaban ubicados en la ribera del río Coco. Pero en realidad la verdadera finalidad del Frente Sandinista, según los analistas políticos, no era proteger a los mezquitos, sino romper la base social que tenían los mezquitos y evitar que la oposición se tomara la franja nicaragüense de la ribera del río Coco para establecer allí un gobierno provisional. Los sandinistas empezaron a matar gente. 7 de ellos fueron matados aquí. Algunos estaban en la cárcel y fueron enterrados vivos cerca del árbol. Yo estaba en el último grupo. Nos pusieron en una lanchona. Abrieron fuego contra nosotros. Me alcanzaron en el brazo y caí en el río. Luego nadé a través del río. Era la medianoche cuando crucé el río que me llevaba a Honduras. Mataron a 2 de mis 3 hermanos allí en Leibos. En total 35 personas sobrevivieron. 75 fueron asesinadas.
De acuerdo a un testimonio del sacerdote norteamericano José Wolf, que trabajaba con los misquitos, ese 23 de diciembre de 1981, él se convirtió en un testigo ocular de la desaparición de 23 personas y que, para no dejar huellas, las fusilaron en el río Coco, y que después de 24 horas los cuerpos empezaron a flotar en el río y los familiares a recuperar los cadáveres para darles cristiana sepultura. Los mismos sandinistas, al no entender a los indios y al subestimarlos, cometieron muchos errores y crearon un pueblo hostil, y por lo tanto ellos mismos se vieron forzados a obligar a los indios a irse del río para salvar su pellejo, no debido a que los indios estuvieran en peligro por los contrarrevolucionarios somocistas que los atacaban y asesinaban. Yo estaba en el área. No habían actividades guerrilleras o contrarrevolucionarias en el área y nadie estaba molestando o perjudicando a los indios, pero usted puede ver lo que sucedió. Y es que después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979, el nuevo gobierno intentó integrar y desarrollar la costa caribe, pero los líderes sandinistas, en su mayoría jóvenes de origen urbano y de orientación marxista, pretendían inculcar una identidad revolucionaria que debía de ponerse a las identidades locales y étnicas de la región atlántica. Esa pesadilla de la Navidad Roja vive encarnada en la piel de los misquitos, debido a la intensificación de invasiones de tierra, actividades ilícitas y la violencia en contra de indígenas y afrodescendientes en la costa caribe, por lo que muchos se han tenido que exiliar y vivir hacinados en lugares precarios de países como Honduras y Costa Rica. Muchos fueron lanzados, atrapados y lanzados al mar en sacos de almacén con piedras, para que no regresaran del mar. Hay muchos restos de nuestros hermanos misquitos en el fondo del mar. El convento de monjas del Niño Jesús en Puerto Cabezas, había una cárcel ahí, y hay un gran pozo hondo ahí. Ahí hay muchos huesos de nuestros hermanos asesinados. Ahí quedaron. Lo ahogaron en una piscina grande también, que está ahí. Ahí también muchos fueron asesinados. La Navidad Roja no solamente en el río Coco, también en todas las comunidades, en todos los territorios. Fue muy triste, muy difícil. No habíamos salido, estábamos atrapados, y lo más peor es que nos agarró dormido, o sea que no sabíamos qué iba a pasar. Fue muy sorprendente, para nosotros como desarmados, pueblo indígena desarmado. Ha sido como un crimen, usando todas sus fuerzas de arma. Sí. Nos asesinaron a muchos de nosotros, pueblo indígena, y muchos huyeron a Honduras. Sí. Navidad Roja estuvo toda la costa atlántica muy afectada. Una experiencia muy triste. Las comunidades del municipio de Huaspán, una vez la gente ya refugiada en Honduras, las comunidades fueron quemadas. Las iglesias, las casas, los animales. Cada familia misquito tenía su ganado, sus animales. Todos fueron asesinados, también los animales, para ellos mismos alimentar sus hombres. Las casas, las iglesias fueron quemadas para que nadie fuera a habitarse ahí. En los últimos meses, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional identificó a 300 grupos familiares desplazados hacia Costa Rica. Estas familias llegan y se asientan en zonas empobrecidas y son víctimas de múltiples atropellos. Ejemplo de ello es el caso de Carmelita Erdiana Julio Pechí, originaria de Laguna de Perlas, quien falleció en Costa Rica luego de que se le negara la atención médica en el hospital Dr. Tony Facio Castro de Limón. Sin duda, la Navidad Roja de los misquitos es otro crimen que goza de impunidad.
Algunos analistas asocian la causa a que los sandinistas siempre han estado en el poder, ya que cuando fueron oposición gobernaban desde abajo. Se despide de ustedes Iris Castillo deseándoles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.